un poco el recorrido, bienvenido. ¿Y cómo te sentís con esta inauguración de esta nueva casa? Eh, pensaba que tres años atrás estaba también participando de ese evento cuando Omar Paganini, que lo tenemos sentado acá en primera fila, dirigía la Escuela de Negocios en ese tiempo y presentaba la UQ Business School y anunciaba este edificio que hoy, bueno se hizo realidad, hicieron que las cosas sucedan y aquí estamos, ¿no? ¿Cómo, cómo te sentís cuando, cuando pensás en eso y ya esto es una realidad para ti? Sí, bueno, bueno buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá. Eh, y bueno, después de las palabras de Julio es muy difícil <laughs> acomodarse, ¿no? Tiene tienes esa cualidad, Julio, de, de a veces desacomodarnos. Eh, <laughs> hablabas de, hablabas de, de Omar. Hablabas de Semprumpro, hablabas de Omar también, y primero corresponde un, un gran agradecimiento desde lo institucional a Omar Paganini, por todo lo que hizo, por todo lo que dejó aquí, eh, y también un gran agradecimiento desde lo personal. Para mí fue, fue un, un mentor, un mentor fugaz, porque se lo llevaron rápido, pero mentor al fin, un mentor que, que me ha dejado muchas huellas y, y muchos recuerdos. Y en esta sensibilidad que, que invitó Julio, perdonen, también quiero destacar otro mentor que me dio la UCU en estos, en estos años, poquitos que llevo aquí. Un mentor generoso, eh, que, que siempre está, que es nuestro vicerrector administrativo, que es Santiago Mercant, que tiene muchísimo que ver con, con el proyecto, muchísimo que ver con el edificio, y muchísimo que ver con lo que proponemos y con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así que creo que. Que, que son dos personas que, que me han marcado mucho en, esto, en este tiempo. ¿Y cómo me siento con Semprun? Yo soy un, un obsesivo de, de las iniciativas con acabativas. Uh -huh. este, esas iniciativas que se van en discusiones eternas, en renders, en PPTs y no sé qué, y nunca se terminan, me, me desesperan un poco. Eh, y y Semprun es todo lo contrario, uh -huh. es una iniciativa que se consolida. Eh, Ram Charam dice que, que, que la ejecución es una disciplina, es, es hacer que las cosas pasen, es el principal trabajo del líder, de cualquier organización, a cualquier nivel, es, 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 es la ejecución. Y, y, y es un buen, una buena señal de cómo se toman hoy las decisiones a nivel de UCU. ¿no? Uh -huh. Contanos qué posibilidades habilita. Eh, el edificio también, ¿no? A propósito de todo lo que tienen ustedes pensado. Bueno, el edificio es, es como lo ven, es, es muy, muy versátil. Eh, el edificio tiene, tiene, tiene bastantes particularidades que creo que, que el arquitecto lo supo recoger y supo olfatear lo que, lo que pretendíamos. Yo soy un convencido de que cualquier lugar, cualquier espacio genera cosas, mm. positivas o negativas. Las bus buscándolas o no buscándolas es cierto. Genera, te genera cosas. Y, y este espacio tiene, tiene varias particularidades. Uno es, creo que cuando uno entra a Zenprun, se encuentra con un espacio de triple altura. Y no es no es casual y tampoco es frecuente. Eh, los espacios de triple altura invitan a muchas cosas. Eh, invitan a crecer, a explorar, a ver qué, hay, qué habrá más allá a no quedarte en tu primer piso, a no chocar con tu primer techo. Eh, y eso tiene muchísimo que ver con la propuesta de UQ business. Eh, también semprum eh, está muy centrado en el alumno, muy centrado en el participante, muy centrado en, en nuestros invitados. Eh, nosotros tenemos un pilar fundamental, que es que todos nuestros programas estén centrados en el alumno. pero lo hemos, lo hemos convertido en realidad y lo hemos llevado a la práctica. En Semprún no hay ventanillas, no hay mostradores, eh, 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 no hay grandes oficinas, no hay obscenos, despachos. Uh -huh. en, en Semprún hay aulas, hay aulas de primer nivel que incentivan el intercambio, que, que incentivan el proceso formativo y hay salas de equipo que incentivan la cooperación entre, entre nuestros participantes. De modo que, que Semprún tiene también eso. Y tiene otra cosa más importante también, que, que cruza... o debería cruzar todo lo que hacemos. Y es un poco lo que decía Julio, Semprun eh, también se compromete con su entorno. Cualquier edificio, cualquier espacio está ubicado en un lugar geográfico uh -huh. y este está ubicado en esta esquina. Y, y a pesar de, de ser una obra imponente y una obra impactante, es una obra que tiene muchísimas cualidades a su interna, pero también deja lucir eh, el aspecto arquitectónico de la zona. Y, y no solo eso, sino que revitaliza. Y así muchísima gente me ha comentado, che, nunca me he dado cuenta de la, de la capilla y el campanario, de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores enfrente. Y, y eso es una cualidad de este edificio. Uh -huh. Es decir, a ver, a ver este, tener infinitas cualidades en la interna, pero también estar comprometido con, con su entorno. Y haberlo revitalizado. Sumamente positivo, ni hablar. Eh, contanos un poco en esta cómo se va a dar esta convivencia entre UQ Business School y también la escuela de posgrados, ¿no? que ambas van a cohabitar aquí y, evidentemente, eso seguramente también les dé nuevas oportunidades. Sí, por supuesto. Todos los diálogos, todos los intercambios, uno siempre sale mejor de eso, no, no, no hay forma. Eh, y, y de enriquecernos y de nutrirnos de, de otras disciplinas. No, no hay forma de que salga mal. Y, uh -huh. y bueno, y aparte está nuestro compromiso, que así va a ser, uh -huh. no, no, no hay dudas de eso. Marcos, cuando hablamos de, de, de cómo está la escena en cuanto a formación de empresarios en Uruguay, ¿cómo lo ves tú hoy y qué rol juega UQ Business School en todo esto? Bueno, Uruguay tiene, yo creo que tiene una... Una excelente oferta en los programas de formación de ejecutivos y en negocios en Uruguay. Pero nosotros llegamos para sacudir la modorra. Era nuestro, fue un poco lo que no, el mandato. Teníamos que sacudir la modorra, teníamos que sacudir la, las estructuras, innovar en nuestra oferta académica y en nuestros programas, como se hizo, renovar nuestros equipos, como lo hicimos. Eh, y, y atraer, atraer nuevos círculos, nuevos, nuevos, nuevos profesionales que por alguna razón no estaban atraídos a, a formarse. Eh, y, y, y ese desafío es permanente, eh, Cecilia. Fíjate una cosa, eh, ahora en el MBA hemos puesto eh, como ejemplo eh, la economía del comportamiento. Y la economía del comportamiento es, es una disciplina, eh, por supuesto, que, que, que viene trayendo hoy se viene fortaleciendo a través de la investigación, pero tiene muchísimo que ver con el proceso de toma de decisiones. Veníamos acostumbrados a, a, a estudiar el proceso de toma de decisiones y sobre todo los, los, los gestores, los ejecutivos, un proceso racional de toma de decisiones y nada más alejado de la realidad. Es decir, hoy cada vez más las emociones... Eh, sesgan nuestras decisiones y, y vivimos en un, mul, en un mundo eh, emocional, en un mundo impulsivo, en un mundo donde, donde esos sesgos están muy presentes. Y, y nuestros participantes tienen que tenerlo claro, no solo desde la teoría, no solo saber eh, eh, qué tipo de sesgos existen ¿no? o qué es lo esperado, sino desde la práctica, ¿Cómo en, manejarlo? El, en el terreno. Por eso también, y es parte de, nuestro, de nuestra oferta, Creo que hoy diferencial es que nuestros MBA termin terminan con un trabajo de experimentación y experimentan en el terreno, en la práctica, eh, cómo las emociones alteran ese proceso de decisión de los diversos agentes. Y así, por ejemplo, hoy en estos momentos estamos haciendo un, un trabajo de, de cómo, cómo afecta el etiquetado frontal en los alimentos al consumidor uh -huh. y cómo cambia si voy a comprar una papachí para una picada o la merienda para mis hijos. Eh, bueno, cómo, cómo, cómo alteran la, nuestras percepciones esas decisiones o si tenemos determinados sesgos a la hora de contratar sesgos de género, a la hora de contratar personal. En fin. Eh, y eso es parte también de eh, haber innovado y haber eh, indudablemente adaptar, adaptar nuestros programas a, a una realidad que cambia y, y que pretendemos cambiar también. Entonces uh -huh, es un, uh -huh. un, se genera un, un lindo círculo virtuoso. Sumamente positivo. Eh, además de este edificio que nos queda claro que es gran novedad para 2022, ¿qué otros desafíos y proyectos tienen ya planteados para el año que viene? Eh, tenemos muchísimos desafíos. Eh, yo siempre resumo en que, que tenemos que inspirar. Inspirar es, es eh, alentar un camino. Inspirar es ofrecer posibilidades. Alentar es eh, inspirar es eh, suscitar eh, procesos de, de, de buenos pensamientos para mejorar las prácticas. Y en eso estamos todo el tiempo. En, en, en que tiene que ser un lugar inspirador. UQ Business tiene que ser un lugar que, que, que atraiga, que inspire y por eso generamos nuevos programas. El año que viene tendremos el estreno de, de una nueva maestría, la maestría en, en management, eh, con mucho foco en los jóvenes, en, es una, ma, una maestría pre experience, una, una, una maestría eh, para los recién graduados. Eh, no, no, no es necesario tener... 35, para hacer una maestría, se puede hacer ahí cuando recién te graduás e iniciarte al mundo de la empresa, al mundo de los negocios, al mundo de las organizaciones. Eh, así que apostamos muy fuerte a eso, a que los jóvenes continúen rápidamente su formación. Eh, tenemos otros programas, por supuesto, como una nueva maestría renovada absolutamente en impuestos. Vaya, qué tema, en los impuestos de forma permanente nos duele y también nosotros vivimos de eso, así que bueno. Eh, y, y tenemos otros programas. El Grow to Lead que aparecía por ahí para nosotros es, un, es un, un pilar muy importante porque es un programa de liderazgo, pero es un programa vivencial, no es de contenido. No venís acá a escuchar a un gurú, venís a encontrarte vos contigo, venís a reconocerte, venís a explorar qué potencialidades tenés, qué, qué, qué fortalezas y qué, y qué debilidades tenés que trabajar. Entonces es un programa que, que apostamos mucho a, a la transformación. Así que está eh, entretenido. Mm, veo que sí. Bueno, muchas gracias. Por mucho favor, éxito gracias a ti. en todo lo que venga. Y bueno, te agradecemos con este aplauso. Gracias. <laughs>